Un pin nada más representa el gran esfuerzo que tú has hecho y el legado que usted está siguiendo de nuestro CEO Armand Puyol. Nosotros estamos siguiendo el legado del señor Armand Puyol. Tu pin representa el esfuerzo que tú has hecho. El pin no es fama. El pin no son micrófonos. El pin no es subirte a una plataforma y hablar bonito. Tu pin representa el esfuerzo, el desgaste que tú has hecho por tu gente. El servicio que usted da por su gente. El cual el tiempo tú inviertes con tu gente. Eso es lo único que representa el pin. Y muchos no controlan eso. Le llega el pin de platino, ustedes. Oh no, ya estamos en platino, mi líder. Ya, somos rockstars de vida divina. Ten cuidado, porque cuando empiezas a pensar así, en tu mente tú vas para arriba, pero posiblemente vas en decline. Porque aquí no existen rockstars, aquí existe gente de servicio, gente que ama hacer la labor, gente que ama hacer la asignación, gente que estamos siguiendo la visión, gente que nos desvelamos por nuestra gente, gente que estamos arreglando problemas por nuestra gente, gente que seguimos adelante. Aquí no existen rockstars, quítate eso de la mente. Aquí somos gente de servicio, gente que apoyamos a otros a que alcancen sus resultados. Esto no se trata de fama y lamentablemente muchas veces, como el plan es tan generoso, hay gente que llega a ciertos rangos, le llega su primer cheque bueno y lo primero que haces, te quieres volver un rockstar, se te olvida. Porque recibiste 20 mil, 30 mil dólares, 40 mil, ya no sabes ni qué hacer. 5 mil, 10 mil, 3 mil, lo que haya sido. Ya no sabes, ya no cabes. Eso es el pago por lo que realmente tú has desarrollado, por el servicio que tú has hecho. Hasta en eso debes de saber controlar tus emociones cuando recibes tu pago de residual.